Our next speaker is Clara Cassandra Fernandez. She's a forest engineer and she's going to be talking to us about uh, safety problems and challenges. And I just mentioned to her, well, challenges are opportunities. So, Clara, thank you. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a la organización, al comité científico, que han entendido que es interesante que vengamos a hablar sobre la, la seguridad que, y los problemas que, que nos implica trabajar en zonas de interfaz urbano-forestal desde el punto de vista de la realidad a la que nos enfrentamos los bomberos forestales cuando vamos a trabajar en, en, esta, en esta zona. ¿no? A esta hora del día, bueno, pues ya se ha dicho casi todo, así que intentaremos ser eh, ...lo más concreto posible, no repetir... ...pero incidir en lo que creemos que es interesante. Eh, el presente trabajo recoge la experiencia eh, propia... ...en la emergencia de interfaz urbano -Forestal ...y la de muchos otros compañeros hoy aquí presentes... ...a lo largo de los años, por lo que es un asunto... ...que nos lleva preocupando bastante tiempo a todos... ...incluso pues desde que se pusiera de moda hablar... ...de esto de la interfaz urbano -Forestal, ¿no? cuando todavía pues quizás ni se sabía lo que era aquello o no teníamos conciencia. En el presente trabajo lo que vamos a exponer, eh, cuáles son las pro la, los problemas que nos están inquietando, por qué lo hemos llevado a cabo, cómo lo hemos hecho, eh, qué hemos obtenido, bueno, algo interesante, qué vamos a poder concluir, pues bastante. ¿Qué recomendaríamos? Sin ser pretenciosos, pues muchas cosas recomendaríamos, a ver lo que da tiempo y qué es lo que podemos hacer todo al respecto en un futuro, que hay bastantes, bastantes cosas por hacer o prácticamente todo. Al ver los temas preliminares que se plantearon en esta reunión, nos resultaron bastante interesantes que, que se pudiesen tratar temas como la conciencia situacional y que podemos, que podemos aprender de otras disciplinas diferentes a la, a la nuestra de emergencia o, o la forestal de la que yo, de la que yo propongo. Antes que ello, o a, o a la vez, ahora, pues nos no, no resulta interesante incidir en una serie de ideas que son que la zona mediterránea, como aquí hay muchas personas de, otra, de otras realidades, eh, los, incendios, los incendios forestales, pues no resulta ser un, una, un problema natural, ¿no? son eh, eventos que se van a producir de manera segura. ...no estamos percibiendo el riesgo como deberíamos... ...esto nos detendremos un poco más adelante... ...y hay una falsa percepción de un riesgo que creemos... ...que es, que es controlable... ...y resulta que no, que no lo es tanto... ¿no? ...en ese sentido, eh, abordando lo que es la seguridad... ...encontramos que podemos diferenciar dos, dos partes... ¿no? ...la parte, digamos, un poquito más... Oje ...o la parte objetiva... ...donde vemos que es una seguridad que, que es medible... ...que es evaluable... Y luego nos encontramos, por otra parte, eh, la, la faceta de la, de la seguridad subjetiva, ¿no? que nos remite a la percepción, lo que yo creo que a lo mejor no, no es tan así. Y bueno, nos estamos encontrando en un ambiente conocido, como ya les digo, el forestal, del que vengo yo, incendios forestales, y otro que no lo es tanto, que nos lleva a una incertidumbre añadida y, bueno, ¿qué podemos hacer en estas realidades? Como decía Astino este esta mañana, eh, nos preguntamos si tenemos una cultura de riesgo o no. Eh, la extinción en la interfaz urbano-forestal necesita de una adaptación del sistema de manejo de emergencia actual para proteger a las personas y los bienes en lo que ahora es una emergencia. Y aquí no se puede contar con la aplicación generalizada de las mismas técnicas de ataque. Por ejemplo, ¿qué hace un AT de los que tenemos en el stand de ahí fuera eh, trabajando en una zona urbanizada donde hay gran presencia de tendidos eléctricos? Y el objetivo general que nos lleva a analizar y valorar el estado actual de la seguridad es para todos aquellos aspectos relacionados con el trabajo que realizan los equipos de, de extinción. El problema de y en la interfaz urbano-forestal lo podemos abordar desde diferentes disciplinas como, por ejemplo, pues la, la sociología, la geografía, la ordenación del territorio, la legislación vigente, la propia disciplina forestal, a la que muchos de los que estamos aquí nos dedicamos, por citar, por ejemplo, pues algunas de ellas, para entender las múltiples y cada vez más vamos considerando casi infinitas facetas que tiene el problema. Eh, pretendemos abordar cuáles son las limitaciones de seguridad en, la, en las operaciones según el análisis de algunos casos reales de situaciones de personas que, que se han visto envueltos en ello y cuál ha sido su percepción y experiencia de estos intervenientes, intervinientes. Eh, que sería, bueno, un poco similar a lo que ha expuesto Timothy Brown esta mañana sobre si nos basamos cuando intervenimos en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento o en la orden que, que nos han dado, que también, también lo, ha, lo ha mencionado Richard antes en su, en su presentación. A las técnicas y los protocolos de extinción, como ya hemos dicho, de incendios forestales, muchas veces se limitan en los entornos de interfaz urbano-forestal y necesitamos añadir las propias técnicas de protección civil, porque ya tenemos involucrados personas, propiedades e infraestructuras que se ven amenazadas y afectadas por el fuego y, y el humo. Tenemos una nueva dimensión del problema. La imagen de la izquierda puede representar lo que hasta hace poco, en general, podemos llamar una emergencia por incendio forestal. ¿Y qué nos vamos encontrando ahora? Cada vez más, o, o ya prácticamente casi siempre, en muchas zonas lo que tenemos a la derecha. Otro tipo de emergencia que llamamos multimergencia, que ya se ha hablado hoy, o emergencia dentro de, de, la, de la emergencia. Es decir, tenemos una nueva dimensión del problema y cuál es la preocupación actual que tenemos. Pues que tenemos que atender, que tenemos una nueva manera de trabajar, que es incierta y es preocupante cuando trabajamos en este tipo de problemas, en este tipo, de, en este tipo de, de situaciones. En la interfaz urbano forestal, pues sabemos que no sabemos. Es decir, esta es la realidad que tenemos en muchos casos en la primera, en la primera línea de fuego. ¿no? ¿Y qué problema trabajamos? ¿Qué tenemos precisamente trabajar en, en este tipo de zonas. ¿Y qué es lo que percibimos? Que no es suficiente la formación que tenemos al respecto, al menos hasta el momento, porque en la práctica no sabemos cómo actuar. ¿Qué es lo que, que hicimos dentro de, de estas preocupaciones que tenemos? Que, que, que tenemos? Pues que intentamos de alguna manera capitalizar una, la, la experiencia de tantas tantas personas que trabajan en esta o tienen que verse obligadas a trabajar en esta, en esta zona. porque es lo que la realidad nos demanda. Eh, hicimos una, una batería de, de entrevistas sobre incendios forestales a distintos profesionales. y bueno, cuál era la percepción de seguridad en las tareas que tienen cuando realizan eh, extinción. Aquí tenemos un, un resumen de lo que sería la parte perteneciente a, a España. Ahora aquí vemos, vemos el, un pequeño, pequeño dibujo. Y bueno, dada la, la realidad urbana que tiene la interfaz urbano-forestal, también llevamos a cabo un estudio sobre, sobre estructuras, pero como no tenemos tiempo, si, si resulta interesante en el decimoquinto Safety Summit, pues vendremos a, a, hablar, a hablar de ello. Entre lo más interesante que encontramos fue la parte de, de la percepción del riesgo, donde en muchos casos resulta que no tiene nada que ver. Lo que se percibe con lo que la realidad sobre el terreno allí no, nos muestra. ¿no? Encontramos que mucho, en muchas ocasiones también la percepción de no saber qué hacer en la intervención en incendio de interfaz urbano-forestal es muy recurrente, muy recurrente. No sabemos qué hacer con los depósitos de combustible, con la vegetación que nos han dicho que es muy inflamable, pero no sabemos, con otro tipo de elementos combustibles, sustancias tóxicas, sustancias inflamables. Tenemos tecnología que nos ayude en esas situaciones, como decía esta mañana Joaquín Ramírez, ¿no? O tenemos mmm, información y la manejamos la manejamos bien, como nos decía Miguel Almeida y, y Luis Mario esta mañana. Y bueno, ¿qué hacemos con la gente? ¿Somos eficientes cuando trabajamos en interfaz urbano forestal? Bueno, esto lo vamos a ver. Eh, como uno de los, de los resultados, lo que podemos... Si están interesados en, en los... En los números, pues luego tomando un café podemos contrastar opiniones y comentar. Eh, como resultado, les decía, vemos que tenemos cada vez más in inversión y mejora en esfuerzos en cuanto a seguridad, a equipo, a comportamiento del fuego, a investigación, a protocolos de actuación, a formación, que estamos habituados a hablar. Y a ver y a escuchar noticias todo tipo sobre incendios forestales. Pero resulta que estos incendios forestales son cada vez menos forestales y más otro tipo de. otro tipo de cosas. Y todo ello pues lo enmarcamos dentro del contexto de incertidumbre económica en el que nos, en que nos encontramos. ¿Qué percibimos que está pasando? Que tenemos problemas cuando trabajamos en interfaz urbano-forestal. Pues ya creo que es la cuarta vez que, que lo digo. Tenemos un bajo o escaso, en muchos casos nulo, nivel formativo operacional en la práctica a, al respecto de, de las intervenciones. La autoformación vemos que es un riesgo si resulta que es la única vía que tenemos para aprender sobre, sobre el tema. Nos encontramos trabajando en una zona de ambiente hostil, que está fuera de nuestra zona de confort, entendiendo la zona de confort, el trabajo eh, comparando con incendios forestales. Tenemos que enfrentarnos a ciudadanos, a prensa. Es decir, ponemos personas versus personas y tenemos nuevas prioridades de intervención. Tenemos también que puede ocurrir pánico en la población, que nos chantajean emocionalmente para que vayamos a ayudarle. Y esto es un estrés añadido para, para nosotros. Si no lo hacemos, podemos incurrir en un daño a la imagen corporativa. e incluso se nos puede acusar de denegación de auxilio. que en nuestro código penal. Según qué tipo de situaciones está tipificado como un delito. Vemos que tenemos carencias formativas, que tenemos limitaciones operacionales y también personales, y, y que en la, edifica, en la identificación de riesgos muchas veces estamos fallando. Tenemos que adaptar nuestros protocolos de seguridad, nuestras estrategias y tácticas. Y tomar conciencia de rol en el grupo de intervención, porque muchas veces se nos demanda para todo tipo de, de cosas. ¿Qué hacemos entonces en estas realidades? Bueno, pues es bastante, bastante difícil encontrar información sobre las estrategias y las tácticas adecuadas a estas situaciones para defender urbanizaciones o elementos que tengan riesgos añadidos. Eh, probablemente porque ocupan un ámbito de competencia compartida. Y entre bomberos forestales y bomberos urbanos estructurales, cuando a veces tienen procedimientos de intervención que son diferentes. Las emergencias por los incendios forestales que nos afectan en la interfaz urbano-forestal, como ya saben ustedes, no tienen que involucrar necesariamente muchas hectáreas, porque el problema no es realmente el, 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 la extensión, sino lo que allí contiene. Esto es un ejemplo de un incendio en la provincia de Córdoba, en una urbanización situada en suelo, en suelo rústico y bueno en 400 hectáreas hay más de 7.000 personas en, en verano. Para, para concluir mmm, Bueno, simplemente diremos que las operaciones que realizamos a día de hoy no están adaptadas al escenario complejo en el que nos movemos. Tenemos amenazas abiertas y tenemos valores a defender que están combinados. No tenemos una visión global de la extinción que nos integre todos los valores. Los planes de emergencia son bastante urgentes y tenemos que incluir a las personas que, que intervienen. Esto eh, de nuestros de nuestros amigos Graf, que muchas veces ellos lo dicen, nos recomiendan que como ciudadanos, qué podemos hacer, pues simplemente dejar a los profesionales de la intervención que trabaje, no atosiguemos y seamos ágiles y entendamos que tenemos que tratar como, como una prioridad también y que si hay algo que no se puede defender, pues no se puede defender. y bueno, como, como servicio de intervención de bomberos forestales, de bomberos urbanos, que tenemos que entender nosotros, que no todo el mundo entiende nuestro trabajo, tenemos que tener mucha paciencia. Y concluyendo, ya ahora, ahora sí, desde la aportación de las experiencias que hemos recogido, eh, las propuestas formativas solo nos van a resolver una, una parte, aunque es una parte bastante importante a día de hoy. Necesitamos mejorar también eh, la sección de logística y de apoyo. Necesitamos un conocimiento adecuado y adaptado a todos los niveles del organigrama, por lo que debe haber una transferencia de conocimiento. Debemos desarrollar unos planes de formación para todo lo operativo, el cual sea integral, sea práctico y sea de verdad útil. Y para convertirnos de esa manera en profesionales de, de la interfaz, que nuestras organizaciones, como bien dice Raúl Quiles y Roberto Alcaraz, puedan ser organizaciones de alta fiabilidad, ¿no? para que trabajemos con seguridad y eficiencia. Y esperando que les haya resultado de interés, participen de nuestras inquietudes y compartan en un futuro nuestras, nuestras impresiones. Muchas gracias.